Este sábado se llevó a cabo el partido este para facturar dólares que hace la Liga MX, uno de los tantos trofeos que se inventan para jugar en Estados Unidos. Esta vez se jugó en el estadio de Los Ángeles Galaxy, el partido del campeón de campeones entre Cruz Azul y Atlas. Partido que sirvió para que Cruz Azul se coronara como campeón de campeones tras derrotar al equipo tapatío por 4 a 3 en penaltis, luego de un empate de 2 a 2 en tiempo regular, ¿no? Y vamos a comenzar con esta crónica por hablar de las circunstancias con las cuales llegaron ambos equipos al encuentro. Un Cruz Azul que, tras romper su sequía de títulos de liga con un campeonato obtenido en 2021, fue desarmado en los dos mercados de fichajes siguientes, ¿no? Un total de 15 futbolistas abandonaron la institución, entre los cuales pues destacaría yo a Orbelín Pineda, a Luis Romo, el Cabecita Rodríguez que se fue a Arabia, el Piojo Alvarado. Y el mismo técnico Juan Reynoso, ¿no? Que terminó dejando la institución la temporada anterior. Y fue la presentación del técnico uruguayo Diego Aguirre, el nuevo técnico que tras llegar a Cruz Azul tenía su primer partido oficial con la máquina y una oportunidad única, ¿no? La de ganar un trofeo oficial en su primer partido oficial con su nuevo equipo. Cosa que terminó sucediendo así, ¿no? Cruz Azul consideró que tras esto va a tener un impulso anímico muy grande, va a empezar con buen pie Diego Aguirre en el equipo, va a permitirle tener más confianza de parte del plantel hacia él, empezar con mejor ambiente, potenciar la motivación, en definitiva. Y en un torneo más corto de lo habitual, como va a ser este torneo, debido al Mundial de Qatar y a las fechas dobles, pues le va a servir de mucho a la máquina, ¿no? Este partido Cruz Azul lo jugó sin refuerzos, ya que ni Carlos Rotondi, ni ningún futbolista que ha sonado, ni está oficialmente fichado, o al menos que yo sepa, ni ha hecho pretemporada, mucho menos, ¿no? Con la máquina. Por parte del Atlas sí, ¿no? Ya que pues dos refuerzos, en este caso Edinson Flores, el ex de Morelia, el peruano, que estuvo en la MLS, y Domínguez, el lateral, ya están con el plantel. Edinson Flores jugó el segundo tiempo. Se habla también de que van a reforzarse con Manotas, pero pues no sé si será oficial o no, la verdad que no lo he visto. Y nada, el Atlas llegó al encuentro buscando su cuarto título en un año, ¿no? Algo absolutamente histórico. Sería algo histórico para la institución. No lo terminaron consiguiendo, evidentemente. Este Atlas que está intentando crear una dinastía, ¿no? Por así decirlo. Están buscando el tricampeonato. Vamos a ver si lo consiguen. Desde luego no tienen el mejor plantel, pero pues no lo tenían tampoco cuando fueron bicampeones. Así que pues veremos qué pasa, ¿no? Desde luego un equipo sólido a nivel conjunto, pues sí lo tienen, ¿no? Entonces veremos qué pasa con ellos. Julio Furch no jugó, ya que se mencionó que tenía un dolor de encías después de realizarse un procedimiento dental. Y vaya que se notó su ausencia, ¿no? Debido al estilo de juego de balonazo largo que tiene el equipo atlista, buscando que el centro delantero, en este caso Furch, baje el balón. Aún así, el Atlas salió con su tradicional 3-5-2 en ataque, 5-3-2 en repliegue, ¿no? Cruz Azul salió con un 4-2-3-1. Y ya adentrándonos en el juego, en los primeros 20 minutos se notó que los equipos estaban duros, ¿no? Como se dice, estaban fuera de ritmo. Se notó bastante imprecisión, bastante disputa del balón, sin ninguna aproximación real, sin ninguna llegada de gol. Ambos equipos, eso sí, salieron a presionar la salida de balón del equipo contrario. Y fue hasta el minuto 31 cuando se generó la primera llegada de peligro, luego de un remate de Santi Jiménez por arriba.
que tras una media vuelta, luego de un rebote, consiguió rematar, pero remató por encima, ¿no? Al 32, lastimosamente Uriel Antuna se resintió de un golpe que se llevó luego de hacerle un recorte a Santa Marina. Pues se resintió de la rodilla, de la pierna, no sé específicamente de qué parte de la pierna. Fue sustituido por Rafael Vaca y esto hizo que el parado de Cruz Azul cambiara de un 4-2-3-1 a un 4-3-3 con Lira de contención. Rivero pasó a acompañar a Vaca de interior y Romero y Tabó como extremos, ¿no? Salió Antuna, se quitó la línea de 3 y Vaca y perdón, Romero y Tabó pasaron a ser los extremos, ¿no? Y Santi Jiménez de centro delantero. Al minuto 40 se abrió el marcador con un disparo de tiro libre de Manuel Aguilera. Un remate a primer poste del cual Jurado no pudo reaccionar a tiempo. Le pegó de muy lejos y escorado a la izquierda. La pelota subió y bajó y terminó entrando a media altura. Cuando ya parecía que no iba a pasar nada, llegó un remate de cabeza de Santi Jiménez sobre el minuto 47 tras un centro con comba de Ángel Romero en un tiro de esquina. Salió Camilo Vargas a atajar, se quedó corto, se quedó a medias. Santi Jiménez le ganó el frente y anotó a portería vacía para mandar el partido empatado al medio tiempo, ¿no? En el segundo tiempo, considero que fue mejor jugado, hubo más llegadas, en definitiva a mí me entretuvo más, lo sentí más como un partido de final, sin llegar a ser tampoco tan bueno como una liguilla, ¿no? Por ejemplo. Al minuto 50 y 52, tras un centro de Abella y un recentro de cabeza, el Hueso Reyes se quedó a punto de rematar, pero Mayorga salvó el remate en el área chica. Esto hubiera significado la ventaja rápida para el Atlas, cosa que no pasó, ya que en el minuto 62 aproximadamente llegó el 2-1 de Cruz Azul cuando Ángel Romero remató de cabeza, cruzó a Camilo tras una serie ahí de rebotes en el área, ¿no? Un centro raso por la banda que rebotó en un futbolista de Atlas para que Escobar metiera un centro de tres dedos y Romero ejecutara muy bien su remate de cabeza, ¿no? Luego del 2-1 de Cruz Azul, 5 minutos después, al 67, entre Camilo Vargas y Santa Marina evitan un remate de Santi Jiménez que hubiera significado el 3-1. Atlas continuó atacando sin demasiadas ideas. Pusieron a Herrera a hacer el trabajo de Furch, pero no funcionaba, ¿no? Entonces se vio que Quiñones intentó hacer ese trabajo de bajar la pelota tras los balonazos largos, pero no podía hacer la labor de desequilibrio Herrera. La labor de Quiñones no la podía hacer Herrera. Pusieron a Herrera a hacer la labor de Furch, tampoco podía hacerla. Así que el Atlas no pudo tirar la pelota larga tanto como normalmente lo hace. Por lo que tuvo que jugar abajo, ¿no? Buscando apoyos defensivos cuando la presión de Cruz Azul era alta y el equipo estaba empaquetado. Cruz Azul se empaquetó mucho, se fue hacia adelante, lo cual afectó la profundidad del equipo del Atlas, ¿no? El Atlas ya sin demasiadas ideas, pero con mucho empuje. Al minuto 90, más o menos, Camilo Vargas se fue al área, remató de cabeza. Jurados intentó quedar con la pelota, no sé por qué no la despejó un costado, pero bueno, dejó la pelota en el área chica y sobre la línea tras una serie de rebotes fue anotado por Quiñones, ¿no? Quien empató, como quien dice, a lo Atlas. Y el partido se fue a penales. En la tanda de penaltis por Cruz Azul anotaron Romero, Tabó, Charly Rodríguez y Santi Jiménez, ¿no? Y solamente falló Escobar que le estrelló en la base del poste izquierdo. Por el Atlas anotaron Reyes, Rocha de Panenka y Trejo.
y fallaron Flores, el refuerzo, que le estrelló en el travesaño, y finalmente Quiñones, que voló el quinto penal y le dio el título al Cruz Azul. Pero bueno, fue una buena final en mi opinión, sobre todo el segundo tiempo, emotiva por cómo se empató al final con la participación de Camilo Vargas en el tiro de esquina. Pero al final se decantó por el equipo cementero, ¿no? Coméntenme qué les pareció el partido, si creen que Atlas podrá ser tricampeón, si Cruz Azul podrá replicar el éxito de 2021 cuando fueron campeones. Los leo en comentarios. Muchas gracias por escuchar la crónica, que ya tenía como 3 semanas que no hacía una. La última fue la de la liga, la última fue la final de vuelta del Pachuca Atlas, ¿no? Pero bueno, esto fue todo. Nos vemos en la próxima.